Las fuerzas del orden tuvieron que intervenir la noche de este domingo en varias ciudades de Francia en el marco de las celebraciones por la victoria de su selección en el Mundial de Fútbol de Rusia, tras los destrozos de diversos grupos de alborotadores. En París, uno de los comercios de los Campos Elíseos Publicis, sufrió enormes destrozos después de que una treintena de individuos encapuchados entrara con botellas de alcohol y rompiera buena parte de las instalaciones, según atestiguan numerosas fotografías en redes sociales. Según el canal BFMTV, agentes antidisturbios frenaron al grupúsculo unos 15 minutos después de los hechos usando gases lacrimógenos y procedieron a evacuar esa zona de la avenida, cercana al Arco del Triunfo. En paralelo, varios vídeos en Twitter mostraban a encapuchados rompiendo cristales en tiendas y escaparates, hasta la llegada de las fuerzas del orden. En Annecy, sureste, un hombre de 50 años perdió la vida tras saltar a un canal, informó el diario regional Le Dauphiné Libéré, que aseguró que la víctima murió tras resultar gravemente herido en la nuca, en Saint-Félix, en Oise. Un hombre que celebraba la victoria mientras conducía chocó contra un árbol. Dos niños, de 3 y 6 años, también fueron gravemente heridos tras ser atropellados por una moto en Frogoort-sur-Seine-Moselle. En Nancy, norte, otro hombre resultó herido tras caer de una camioneta sobre la que festejaba la victoria de su equipo. Además, los enfrentamientos con la policía se sucedieron en otros puntos del país como Beauvais, norte, y Lyon, este, donde las autoridades también tuvieron que dispersar al público después de que algunos intentaran montar en sus vehículos. Movilización policial. Las autoridades movilizaron este fin de semana a 63.500 policías y 46.500 gendarmes, 44.000 bomberos, 143 unidades de antidisturbios y otros cuerpos de intervención especial, y la prefectura de policía ha anunciado que las medidas se reforzarán este lunes, cuando continuarán los festejos tras la llegada de los Bleus. La selección de Francia se impuso hoy por 4-2 a la de Croacia en la final del Mundial de Rusia 2018, con lo que sumó su segunda estrella mundialista en la historia tras el triunfo en 1998.